Y así, la condesa que se había bañado en la sangre rejuvenecedora de cientos de vírgenes fue enterrada viva. Y su castillo, en el que tantos sucesos crueles tuvieron lugar, se derrumbó rápidamente, convirtiéndose en ruinas. Todo lo que queda es una torre solitaria en la espesura olvidada por la mano de Dios, que se levanta sobre las mazmorras enterradas. Se cree que la fortuna de la condesa fue dividida entre el clero, aunque algunos dicen que parte sigue sin encontrarse y está enterrada todavía junto a las calaveras podridas, testigos mudos de la deshumanización de la criatura humana. De esas piedras. Llevo demasiada carga. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Cómo puedes encontrar a Caín sin ir a Tristán? Debes localizar el árbol de Inifus en la primera jornada de tu viaje.
No debes sentirte culpable al acabar con las corruptas, incluso aunque antes fueran de nuestra orden, ya que se interponen entre Andariel y tú. Quizás, cuando la reina de los demonios esté muerta, nuestras hermanas volverán a la vida. Pero lo más seguro es que estén atadas a su pacto infernal para siempre. Buenos días. ¿Sí?
llevar nada más. Buenas tardes.
La Orden te da la bienvenida. Buenos días. Thank you.